celebración eucarística en la que acompañamos a estos hermanos nuestros, a Elizabeth, a Maritza y a Edgar. Los acompañamos en su unión matrimonial. Damos gracias a Dios porque les permite vivir este momento tan especial de su vida al unir su existencia para siempre. Y al mismo tiempo le pedimos a Dios para que los siga acompañando con sus gracias, con sus bendiciones, para que sean firmes en esta tarea que ahora comienza. Y que la gracia de parte de Cristo el Señor, que ha nacido de María Virgen, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, con humildad, pidámosle, presentémonos ante el altar del Señor y pidámosle el perdón por todos nuestros pecados. Hagamos nuestro examen de conciencia. Y arrepentido, digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho con el pensamiento, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Siglos de los siglos. Amén. Tengan la amabilidad de sentarse.